¡Buah! Un sentimiento, un saludo a mi hermano Cristian que me está grabando. Óyelo. Hoy está lloviendo lágrimas de alegría en este cuaderno y se lo grito al viento y me siento más vivo que nunca, más que en aquel tiempo que yo me daba por muerto. Recuerda esta historia porque te la cuento, por mi memoria corren muchos recuerdos. Muchos recuerdos, recuerdo que tenía como 11 años, lastimosamente desde ahí que causé daño. Mis padres no se daban cuenta que me salía del rebaño y mi curiosidad, me llevó a prender un caño. Sin darme cuenta caí en mi propio engaño, me creía un gallo último bacano, entero de fallo. Los años pasaron rápido como un rayo, destapaba chela, tapaba verdades, fumaba cigarro, las puras pensaba pensaron. Mi padre de mucho esfuerzo, con toda la fuerza trabajaban, solo en la casa junto a mi hermano me dejaban. Valores me enseñaban, pero no los aprovechaba, y al contrario a mi hermano con pura maldad lo llenaba. Destapaba, bajaba, vacilaba, agua tan pelada, y la gente ya pasaba y decía, oh Dios mío, estos niños no tendrán papá y mamá. ¿Por qué preguntarán eso si tengo alimento, techo y cama? Jesucristo a ti te ama, no te dejará jamás, ni un alma desamparada. ¿Por qué preguntarán eso si Jesucristo a ti te ama? No te soltará, tú te aferrarás, no te soltará jamás. Hoy está lloviendo lágrimas de alegría en este cuaderno y se lo grito al viento y me siento más vivo que nunca, más que en aquel tiempo que me daba por muerto. Recuerda esta historia porque te la cuento, por mi memoria con hay muchos recuerdos. Muchos recuerdos, y pasó el tiempo y yo me convertí, gracias a mi caída yo te conocí. Loco a loco, desde en sí por ti, me desvivo por ti, doy la vida por ti, por mis hijos, por mi familia infinity, sin límites, abstenencia sin fin. Hoy doblo rodillas y rezo por ti, por mis padres, por mis hermanos, por mi hijo Dixon, por mi hijo Dylan, por estar aquí. Vive la realidad, my friend, donde estoy de frente a la gente que no quiere ver, que no quiere entender, que no quiere ver. Como dice Lucas 12:39, pero sepan que si el padre de familia pudiera saber a qué hora puede llegar un ladrón a su casa, velaría y no lo dejaría invadir. Ah, recuerda esto porque esta historia me pasó a mí y te puede pasar a ti. No dejes que la maldad te corrompa e invada tu privacidad, hermano mío. Piensa en Dios, guerrero de corazón.